cosa, mira, que alguna gente estábamos comentando, ¿vale? Porque eso, ¿qué hacíamos con el tema de si cortábamos el tráfico o no? Entonces, alguna gente que lo hemos comentado, queremos plantear una reflexión y en todo caso lo acabamos de hablar entre todos, ¿vale? El tema es, lo que todo el mundo ve bien es cuando se pone el semáforo en rojo para los coches, el ir allí a pedirle a los coches complicidad con nosotros para denunciar a Catalunya Caixa. No nos olvidemos que estamos aquí para denunciar a Catalunya Caixa, no a los coches, ¿vale? Entonces, la idea es que si cuando se pone rojo salimos, no molestamos a los coches, sino que les pedimos que piten con nosotros contra Catalunya Caixa. Si en cambio cortamos el tráfico, estamos molestando, o sea, o le estamos fastidiando el día a mucha gente trabajadora. Habrá alguno que será ejecutivo, pero la mayoría seguramente será gente trabajadora que intenta pues hacer su trabajo o irse a casa o lo que sea. Entonces, lo que estábamos proponiendo alguna gente que lo comentábamos es que aprovecháramos el semáforo en rojo para pedirle a la gente que nos ayude a hacer ruido contra Catalunya Caixa tocando el claxon, pero que no cortemos el tráfico cuando se ponga verde, nos apartamos para que pasen los coches, ¿vale? Y así no fastidiamos a la gente que estaba trabajando y conseguimos la complicidad de la población. Votémoslo. ¡A votación! ¡A votación! Lo estamos preguntando. Ya son de estos vídeos que ya no se pueden colgar. Adivina. O haz un corte con el Sony Vegas. Sí. A ver, ¿quién está a favor? A ver, ¿quién está a favor? Vamos a ver para ver si me acuerdo. ¿Vale? Está. Mira, merci. A favor de cortar la calle solo cuando está en rojo para pedirle a los coches que piten. Y a favor de cortar la calle todo el rato. Diría